estoy en Puerto Natal aquí. Me encontré con este lugar que vende mechada de guanaco. Este lugar se llama Calafate, Club Calafate Restobar. Voy a entrar a probar el sándwich de guanaco. Vamos, acompáñenme. Ya, vale, gracias. Pedí la mechada, mechada con queso de guanaco. Igual es grande la mechada. Mayonesita. Vamos a probar a ver qué tal esta mechada de guanaco. Esta carne es una carne exótica. Se caracteriza por su carne. La carne es muy magra, o sea que no tiene grasa infiltrada. Vamos a ver cómo la preparan aquí y a ver si se sabe bien. O sea, el olor que me llega en este momento es rico. Para que una mechada sea buena, tiene que estar jugosa. Y esta mechada está jugosa. El sabor es bien parecido al vacuno. Si no fuera por el sabor como silvestre, algo así, más o menos. La mechada se come con la manito. Miren qué jugosa está. Primer mordisco. Una cerveza lager de la zona. Está súper súper buena esta mechada de guanaco. Está sabrosa. O sea, la preparación al momento de cocerla igual es clave. Darle el sabor, salarlo, las especias que le echan para cocinar este guanaco. Pedí una limonada Calafate para probar qué tal el sabor, qué tal es la limonada con Calafate. Por mientras voy a seguir probando esta mechada de guanaco. Miren lo jugosita que está esta mechada. Ya. Gracias. Tenemos aquí la limonada de Calafate. Vamos a probar esto, a ver. Está súper, súper buena esta limonada. Se siente el toque a limón. El otro debe ser el Calafate. Lo bueno de esta mechada es que está jugosa, muy rica. Nada que decir. Si andan por Puerto Natales, los invito a que vengan a Club Calafate Restobar. Una buena elección al momento de querer probar algo exótico como la carne de guanaco. Muy buena experiencia probando el guanaco. Precios que tienen acá: este chop layer cuesta 3.500 pesos. La mechada, yo pedí un sándwich luco, el valor es de 9.500 pesos. La limonada Calafate, 3.900 pesos. Ya. Ah, bueno, se prepara. El que más salida tiene es el mojito.
El bonito calafate, que es el que más buscan por razones de que la zona, el producto del calafate es el producto que quieren probar, que quieren saber. Por ejemplo, una persona que viene de otras ciudades o de otros países, viene buscando calafate, entonces solicitan el bonito calafate, puede ser el sour calafate, y la limonada calafate también. Entonces ahí existe esa variedad con el calafate y es el más pedido, todo el sabor calafate. Voy a sacar un rayito de esto. Estoy solo aquí. Amigos, muchas gracias por ver este video. Y espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Denle like a este video. Y compártanlo. Y vayan, si vienen a Puerto Natales, les invito a que vayan a ese local, el Calafate Restobar. Y nos vemos en un próximo video.